Unidos que nos están viendo en Facebook. Estamos con Mariana Avitia, que es arquera mexicana. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás contenta de estar con nosotros? Sí. Porque nosotros estamos felices. La verdad es que sí. Oye, Mariana, has tenido un proceso bastante largo en el que estuviste obviamente en Londres con un bronce. Sí. De ahí te desapareces 4 años y regresas ahorita a Perú para empezar a encaminarte a Tokio. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues la verdad sí ha sido difícil. Digo, no me desaparecí por completo. Muchos piensan que dejé el tiro con arco, pero la verdad es que seguía entrenando. Digo, sí fueron años difíciles porque, bueno, no estuve en exacto, selección. Exacto, como en selectivo. Pero el regresar a estos Panamericanos en Lima, pues la verdad que me dio muchísima motivación y claro que mi objetivo es ir a Tokio 2020. Ahora, justamente en Perú se quedan con la plata. Sí. Enfrentando a Estados Unidos. ¿Qué sentimiento de pronto es el perder y cómo te recuperas? Porque para mucha gente la que nos está viendo, es importante saber cómo un deportista sale y saca la casta después de esto. Sí, bueno, la verdad es que nosotras íbamos por el oro. Sí fue un sentimiento que, bueno, obviamente queríamos sí. ganar. Pero siempre pensamos, bueno, las cosas pasan por algo, hay que trabajar más duro. Yo creo que de los errores uno aprende, entonces es como darle la vuelta a la hoja. Ahora, el preselectivo viene en noviembre. Sí. Para Mundial de Berlín, si no me equivoco, y ya para entonces empezar a sacar puntos, ¿no? Bueno, empieza un preselectivo en octubre, a finales uh-huh. de octubre. La selección tiene que estar conformada en enero. Ok. Y bueno, van a hacer varias competencias. Y en junio, julio, no recuerdo bien la fecha, es una Copa del Mundo en Berlín. ¿Y esa es la base? Esa es la base porque reparten plazas por equipos. Entonces, solamente hay una plaza individual que la obtuvo Alejandra Valencia. Y claro que el objetivo es ganarla por equipos, tanto como femenil y varonil. ¿Y cómo está la competencia? O sea, entre ese selectivo. Pues la verdad, sí, es súper reñida. muchos arqueros pues están preparando para este preselectivo. Claro que todos tenemos el mismo sueño de estar en unos Juegos Olímpicos y bueno, sí van a estar pues muy duros los... Oye, aparte del tiro con arco, ¿qué otro deporte te llama la atención? Pues yo practiqué natación. Oh, me gusta natación, me gusta nado sincronizado, taekwondo. La verdad que por ahí sí escuché que eras aficionada a un equipo de fútbol mexicano. Sí. ¿A cuál? A Tigres. ¿Por qué? Pues porque pues soy regia. ¿Pero por qué no hubo Rayados? No. Digo, no. Yo nomás pregunto. No, la verdad es que, pues, nada más. Te llamó la playera amarilla. Estudié también en la Universidad Autónoma, okay. Entonces como que siempre fue el feeling de ser Tigre. En un ratito vas a estar en Los Protagonistas, vamos a tener una actividad. ¿Qué tan complicado sí. es usar el arco? Porque así que digas, nosotros somos expertos, Luis, Cristian, Sague, no, pues no. No, la verdad sí es muy complicado. Obviamente necesitas pues muchas horas de práctica y es pues les voy a enseñar un poco de cómo es tirar. O sea, ¿cuántos tiros tendría que haber yo literal lanzado para darle al amarillo hacia el centro? Pues a lo mejor a la primera le puedes dar. Entonces... O sea, es de suerte también un poco y sí, de habilidad, ¿no? Sí, exacto. Perfecto. Pues bueno, ya lo saben, Mariana Avitia va a estar con nosotros en Los Protagonistas. Vamos a platicar con ella, vamos a tener esta actividad con el arco, así es que no se pueden despegar y nos vemos en un ratito. Claro que late? Sí. Gracias. Vámonos. Este sábado 28 de septiembre, a las 9 de la noche, demuestra qué tan ágil, resistente y feroz eres. En el tercer torneo de Azteca eSports, combate a la gloria. Sé parte de los mejores jugadores de México. En un torneo donde solo puede haber un ganador. Envía tu nombre, alias y las razones por las que mereces participar a aztecaesports@tvazteca.com.mx y sigue nuestras redes sociales. Se buscan héroes, solo por Azteca eSports.